Sí, parece muy abstracto todo lo que estoy diciendo, pero tienen que agarrar el nombre él. Lo que interesa aquí es agarrar el nombre él que vaya por la derecha. Lo demás es interesante que hay tríadas. Y lo demás se va a... Poco a poco se lo voy a explicar. Voy a explicar en el libro por sí mismo mientras vayamos avanzando. Una que estamos en el principio, un poquito más pesado, es la creación del mundo. Ahora, el alma entiende, así que es bueno escucharlo y seguir, no parar. Okay. Okay. Ahora viene. Dos que salen de un color, de una tonalidad, que se vienen a reforzar con el agua. Con el agua. Uno se llama Rahum, misericordioso. Y otro nombre se llama Hanun. ¿Qué decimos? Dijimos que hay... Por el viento. Gadol, grande. Hasín, el que protege. Y Kadosh, ¿verdad? Ok. ¿Cómo me da? Lashon. Ok. Las letras finales. Ahora, esto es por el agua. Cuando se actúa por el agua, que empieza por la misericordia, que es el agua, hay ciertos nombres. Uno es Rahum, misericordioso. Otro es Hanun, que se apiada, piadoso. Viene de la misma tonalidad que viene a reforzar en el agua. Quiere decir el agua de la Torah. Otro decimos Hanun ber Hashem, Hashem el Lejapay, Hanun berahum, o Hanun berahum, Hanun berahum. ¿Verdad? Ra-oke. Seguimos. No voy a entrar en temas que Rahum, que Hanun, la diferencia, ya lo hemos hecho en otro Shi'ur. No me voy a parar en eso, sino vamos a las solamente dominaciones generales. También, de Rahum Behanun, vieron que se llama Erech Apaim también. Hay otro nombre de Dios que es Erech Apaim. Hay otro que se llama Rav Geset. Erech Apaim, que sí, que tarda en ponerse bravo. Rav Hesed, que tiene mucha bondad, el mayor, el que tiene más bondad de todo el universo. Vienen del mismo color, de la misma tonalidad, de la misma cualidad del agua. Pero el Erech Apaim y el Rav Hesed se van a atenuar más con el fuego. Quiere decir con el fuego, con la disciplina. Los que salen del Ruah, del espíritu, del viento, se llama Hasid, piadoso. Otro es Soleaj, que perdona. Y si tomamos el secreto que existe en el libro de Hanoj, ¿quién fue Hanoj? El primer tzadik en el mundo. Hanoj fue convertido en el Ajen Metatrón, que hasta hoy en día, siendo humano, Dios lo convirtió en el ángel Metatrón, que es el ángel ministro de interior de los cielos, y es el que recibe las tefilot y el que recibe los estudios de Torah del pueblo de Israel. En su libro dice... Se llama Tov.
Dios aparece en esta cualidad del espíritu, del viento, como Tov, como bueno. También es llamado Yashar, recto. Y su no, y su, y hay un recurso metérico que dice Tov beYashar Hashem. Como dice en Tehilim. En Tehilim dice, en el capítulo, creo que 25, dice Tov beYashar Hashem. Tov, bueno y recto. Dios, ese es el nombre de Dios. Continuamos y estamos terminando. De estos nombres, todos, empiezan a extenderse luces hacia abajo, hacia nuestro mundo. Todas estas luces, todos esos nombres causan esas luces, que son vehículos que van a pasar por esas autopistas de luces. Y todos esos nombres que hablamos de El, Rahum, Behanun, Erejapaim, Tov, etc., Yashar, no se adhieren arriba, sino abajo. La misión de estos nombres es que Dios lo manda abajo. ¿Para qué? Para hacer el bien en estos mundos de abajo. Y todos están del lado de la derecha. Y todos están de este lado, el lado del secreto de la izquierda de la letra Vav. Quiere decir, la letra Vav, que va derecho y tiene una curvita en la cabecita hacia arriba, está al lado de izquierdo, de que ahí se va a acumular todos estos nombres. Y estos nombres no quedan arriba, sino son nombres que utilizamos aquí abajo en nuestras plegarias, para cuatro, sobre todo en los 10 días de Teshuvah y en las plegarias diarias también, cuando decimos Tahanun, súplicas, ¿verdad? Cuando nos confesamos ante Kadosh Baruj Hu. Y estos nombres están hechos para mejorar este mundo, para ayudarnos como auxiliares, para evitar que nos acusen y siempre tengamos buenos veredictos de arriba. Baruch Hashem Le'olam. Amén, amén.